A Cámara de Comercio de Vila García, Pontevedra e Vigo quere fomentar a contratación e para iso organizará o vindeiro 7 de setembro a súa cuarta feira de emprego. A cita será a primeira que a organización realice de forma presencial. As anteriores foron virtuais. Os interesados poderán achegarse ao auditorio de Vila García e presentar o seu currículum. Hai mucha demanda por las empresas de empleos específicos de formación y dentro de esas necesidades están dispuestos a adaptarlos y formar a la gente para esos puestos. Entonces yo creo que es importante que nadie deseche esta oportunidad porque es una posibilidad de poder llegar a un acuerdo con una empresa, tanto en formación como en integración en el empleo. Y si no, también la propia Cámara le puede orientar a nivel de formación para el empleo. Na feira tamén se realizarán dous obradoiros para axudar a mellorar a comunicación entre os demandantes de emprego e as empresas. Para apuntarse é necesaria inscripción previa. Son dos las prácticas remuneradas de FP Dual, con la participación de Ignacio Román Díaz, que es dinamizador de FP Dual del Instituto Fermín Bouza Rei, y uno que se titula No busques empleo, el trabajo te busca a ti, de identidad digital, que será impartido por Alejandro Casal Iglesias. Ainda que a feira está enfocada aos menores de 30 anos, finalmente a organización abrirá a posibilidade a que calquera persoa se achegue a presentar o seu currículum. Bueno, pois falamos con eles a posibilidade de que isto este aberto a toda a cidadanía, así que calqueira que non só os xóvenes, non, que en este momento quizá é o esforzo que debemos facer nas administracións, pero sí para tamén o resto da cidadanía que poda acercarse ali e ter o primeiro contacto con esas empresas e que lles poda pois coñecer cales son as ofertas laborais que podan ter ou simplemente presentarse ou darlle os seus currículos. Na feira que terá lugar no auditorio de Vila García estarán presentes preto de 20 empresas. O horario será de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde.